a compartir mi diapositiva. Voy a ir súper rápido. Hoy os voy a hablar sobre lanzamientos digitales, ¿vale? La ponencia, que puede ser un poco mediática, que es 1.025.000 horas, la he puesto porque básicamente fue lo que hicimos en el último lanzamiento en septiembre-octubre de 2019, ¿vale? Entonces ahí que tenéis ese hito. Nosotros abrimos la escuela el 2 de octubre, como a las 6 de la tarde más o menos, y al final en poco más de 25 horas pues habíamos superado el millón de facturación, no beneficio, ¿vale? Aquí está el IVA, aquí está todo, ¿vale? No estoy hablando solo del beneficio neto que nos llega al banco. Hoy día lo único que estamos haciendo todos es ver esto. ¿Cómo aumentan los casos en el mundo, en España, en Estados Unidos? ¿Cómo aumentan las muertes? ¿Dónde está la vacuna? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es una realidad que no podemos negar. No podemos negar que todos los mercados están cayendo, que las bolsas caen, que va a haber una crisis de la hostia, que ya venía de hace tiempo, pero es que ahora la hostia que nos vamos a pegar va a ser mucho más grande que el crash del 29, mucho más grande que la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo esto está. Y todo esto nos recuerdan muchos medios durante muchas veces al día. Pero también hay otra realidad. Hay otra realidad de que se está limpiando el ambiente, de que de repente tenemos animalitos por las calles de Londres, osos, ¿vale? Por Valladolid, por Barcelona. Y aquí, el otro día, pasó una ballena, ¿vale? En Tabaiba, que está justo al lado de Rada Azul. Y estas cosas también están pasando. Y hay cosas que están subiendo en la bolsa. Lo que pasa es que esta tampoco lo salen, ¿no? Ha subido Zoom, está subiendo el oro, está subiendo algunas criptos, ¿vale? Están subiendo tendencias de mercado. Todos los que queráis iniciar negocios ahora, la mejor época. Y ya lo decía Einstein, esto yo tampoco me lo estoy inventando. Al final, la crisis trae creatividad, la crisis trae oportunidad. De hecho, no sé si lo sabéis, pero la traducción al chino, fijaros qué causalidad, chino, ¿vale? Donde empezó todo. Crisis significa una de las palabras, creo que tiene dos palabras compuestas en chino, una de ellas significa oportunidad, exactamente. Y como decía Einstein, al final quien supera esta crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Entonces, haciendo resumen, lo que pasa ahora es que en estos 1013 días más el año después de la vuelta al mundo, ya he visitado 61 países, hemos facturado más de 5 millones de euros entre todos los proyectos, hemos impactado a más de 5.300 personas de 66 países que había visto antes el mapita, una media de 138 horas al mes trabajadas, 6 empresas y también me he convertido en ponente internacional. Y mi clave de todo, ¿por qué os cuento esta historia? ¿Vale? Pues básicamente porque la clave de este crecimiento básicamente está en los lanzamientos digitales. O sea, hacer marketing y ventas como 2 meses al año a muerte y el resto está dedicado más a los productos, a los servicios, a la mejora de lo que estamos haciendo con los alumnos, ¿vale? Pero la pregunta que tendréis vosotros, supongo, ¿cómo coño pasas de esta foto de hacer un lanzamiento de 170.000 a hacer un lanzamiento de 3 millones y medio de euros? Y básicamente la he dividido en el mito de por qué vosotros creéis ahora mismo que no podéis hacer tanto dinero. Os voy a demostrar el mito de por qué alguno de vosotros creéis que no funciona para mí. Y la tercera parte es, hostia, Antonio, un lanzamiento es mucho trabajo, ¿vale? Y no voy a decir que no, pero voy a decir cómo minimizarlo u optimizar vuestros esfuerzos, sobre todo en los primeros lanzamientos para luego ir escalando, ¿vale? En cada uno de esos mitos os voy a contar un truco para cómo fijar un objetivo y cumplir las ventas que había fijado, un truco para cómo diferenciarte en tu nicho y tu sector y un truquito para lanzar en muy poquito tiempo. El mito y el hack, ¿vale? O el secreto número uno. Fijaros, Reserva Federal de Estados Unidos imprimió solo en 2019 188.3 billones de dólares. De esos 188.300 millones, yo estoy dando la posibilidad de que veáis una oportunidad que vosotros podéis hacer uno, una unidad solo de esos 188.300, ¿vale? Fijaros que en comparativa tampoco es tanto. A raíz de esta crisis, no sé si leéis las noticias, pero la Reserva Federal de Estados Unidos, que como habéis visto anteriormente, ¿cuánto iba a imprimir? 188,3 billones, ¿vale? Pues ahora en 4 semanas, para cumplir la ayuda que ha prometido, va a imprimir 4,5 trillones de dólares. Como decía, nota, 1 billón, ¿vale? Es 1 millón de millones. Vale, bueno, pues aquí me he basado en hacer los cálculos en este artículo que está muy bien, ¿vale? Y aquí digamos que fijaros a la izquierda están todos los métodos económicos, ¿vale? Y a la derecha están las cantidades, ¿vale? Entonces, basado en este artículo, fijaros, todo esto es el desglose que nos hacen los de Visual Capitalist, ¿vale? En plata hay 17.000 millones, en criptomonedas 218.000. Solo las seis compañías más importantes del mundo, 807.000 millones. Las 50 personas más ricas del mundo, 1.9 billones de dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos tenía, antes de imprimir, en estas 4 semanas, tenía ya 4,5 billones, ¿vale? Pero ya sabéis que va a imprimir esa misma cantidad en las próximas semanas.
Billete y moneda del mundo en circulación, 7,6 billones. Oro, 7,7 billones. Acciones, 73 billones. Deuda, 215 billones. Bienes raíces, 217 millones. En total, todos esos chorrocientos de miles de millones, ¿vale? Que son 532,2 billones. De este numerito de dinero que hay en el mundo, yo solo estoy diciendo que os planteéis la remota posibilidad de que vosotros, en un lanzamiento, podríais hacer uno. Uno dentro de todo eso. ¿Vale? Uno dentro de todo eso. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Seguís pensando que uno de todos esos 800 millones de miles de millones de millones de trillones de billones es mucho o es poco? Como decía, objetivamente no es tanto. No significa que esto se vaya a hacer de la noche a la mañana, que esto sea fácil. No he dicho eso. Significa que os planteéis, ¿vale? Que entendáis cómo funciona el mundo y que veáis que la remota posibilidad está encima de la mesa. Y aquí el secreto es que el éxito de un lanzamiento es puramente matemático. Y sé que muchos de vosotros nos gustan las matemáticas, pero vamos a hacer unos cálculos. Voy a descomponer cómo cerramos este lanzamiento, ¿vale? Más de 1 millón de euros. Entonces, papel y boli, por favor, chicos, muy importante, ¿vale? Porque tenéis que medir estos 7 parámetros. Con estos 7 parámetros podéis hacer 1 millón, podéis hacer 5, podéis hacer 10, podéis hacer 1 billón, podéis hacer 1000 euros, podéis hacer 300 euros, da igual la cantidad. Vosotros vais a decidir cuál es la cantidad. Lo primero que vamos a medir es el objetivo de facturación. Para medir el objetivo de facturación, yo recomiendo siempre en cada lanzamiento que marquéis 3 objetivos. ¿Por qué? Porque luego decís, voy a hacer 1 millón, hacéis un lanzamiento de 100.000 euros, decís, vaya mierda, hostia, pues 100.000 euros ya quisieran algunos. Igual no está mierda, igual está bastante bien. Marcaros 3 objetivos, ¿vale? Los cálculos para cuál lo vamos a hacer, o para el objetivo intermedio, para el bueno o para el óptimo, ¿vale? Yo me gusta hacerlo siempre para el óptimo, ¿ok? Lo siguiente que tenéis que poner es cuánto vale vuestro producto o servicio, ¿vale? Porque si no, no podemos saber cuántos productos o servicios tenemos que vender. Entonces, haciendo unos cálculos muy básicos, dividimos 1 millón entre 997 y os sale 1.003 clientes, ¿vale? Estos son los cálculos que nos salían a nosotros. El ratio de conversión, teníamos 2,88. Si vosotros ahora mismo no sabéis qué ratio de conversión tenéis, lo primero, mal, y ahora os diré cómo podemos empezar a hacer cálculos si ahora mismo no sabéis qué ratio poner aquí. El quinto valor que tenéis que medir es cuánta gente necesitáis meter en vuestro embudo, ¿vale? En vuestra oferta, en vuestra página de venta, como la queremos llamar, para conseguir ese número de clientes que nos hemos propuesto. Pues de nuevo, haciendo un cálculo muy sencillo, si antes nos salía 1.003, lo dividimos entre ese ratio de porcentaje, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es, si es un 2,88, pues entre 0,0288. Si fuera un 1%, se divide entre 0,01. ¿Vale? Haciendo ese cálculo nos sale que necesitaría que 34.827 personas vieran mi embudo, vieran mi página de venta, vieran mi vídeo de venta o lo que sea que estoy haciendo. El siguiente parámetro es el coste por lead. ¿Cuánto me cuesta cada una de esas personas que me deje su nombre y su email o su nombre y su teléfono, su contacto, básicamente? ¿Cuál es la inversión necesaria en publicidad? Pues una cuenta muy rapidita. Si necesito 3.000, 34.000 personas, lo multiplico por 1,57, que es lo que me cuesta cada una de esas, y me sale que tengo que invertir en publicidad. En total nos salía 54.678 euros, o sea que eso es lo que necesito para, objetivamente, con estos datos, generar 1 millón, ¿vale? En vuestro caso, medid estas 7 cosas y ahí tendréis que saber qué es lo que necesitáis, ¿vale? Ahora, si tuvierais certeza objetiva, ¿vale? De que vosotros metéis 55.000 euros y sacáis 1 millón, ¿quién de aquí lo haría? Contádmelo en el chat. Y aquí viene el truco 1B. Hay muchos trucos, os he dicho que iba a contar uno por cada mito, pero es mentira, os voy a contar más de uno por cada mito, ¿vale? El truco es que tienes que hacer los cálculos con los datos de lanzamiento anterior. ¿Por qué? Porque es más objetivo, es más fidedigno y todo es matemática. Yo juro, de verdad, os prometo, no sé cómo lo digo, hasta que la gente no lo vive, no lo entiende. Pero ahora vais a ver un ejemplo real que calculamos para nuestro último lanzamiento, 1.000 alumnos, y vais a ver que conseguimos 1.000 alumnos. Ni 1.001, ni 1.999, 1.000 clavados, porque todos fueron matemáticas, ¿vale? Y os presento el segundo caso, ¿vale? El segundo caso que fue nuestro lanzamiento este pasado de septiembre-octubre. ¿Cómo hicimos nosotros los cálculos? Pues igual, ¿vale? Nuestro objetivo eran 3 millones de euros. El bueno eran 1.500.000 y el objetivo normalito 1 millón, pero el óptimo y para el que hice yo los cálculos eran 3 millones de facturación, ¿vale? El precio de la escuela 2.997 euros. Entonces, hacemos la misma cuenta y nos salía que
necesitamos un alumno en la escuela para conseguir esos 3 millones de euros. Nosotros teníamos un dato del lanzamiento anterior, que teníamos un porcentaje de conversión del 0,83%. Entonces, divido todos los clientes que necesito entre eso y sabíamos que teníamos que meter en nuestro embudo 120.000 personas. Sabíamos también que por el coste por lead que teníamos anteriormente nos saldría aproximadamente a 0,98 euros cada lead. Entonces, de nuevo, repitiendo el mismo cálculo, teníamos que invertir en publicidad 118.190 euros para generar. Y estos son los datos importantes. Estas dos cositas, ¿vale? Son las que vosotros tenéis que personificar mucho en vuestro negocio, porque varía mucho. Podéis tener una conversión del 0,5 a una conversión del 10%, ¿vale? Un coste por lead de 0,05 céntimos, ¿vale? Que estoy viendo ahora mismo proyectos que por el coronavirus tienen estos costes por lead. Nos podríamos ir 30 euros por lead perfectamente, ¿vale? Depende de vuestro negocio. Pero, ¿cómo sacamos estos datos? Pues con el lanzamiento anterior, ¿vale? Este fue el lanzamiento de 2018, nosotros teníamos una conversión de 0,83, pues los cálculos para el siguiente lanzamiento lo hago con eso mismo. Y de nuevo, el CPL, el coste por lead de la inversión en publicidad del anterior lanzamiento, estaba en 0,98. Y básicamente son estos datos. Esto fue la inversión en publicidad. Nosotros no pudimos llegar, ¿vale? Porque nos cerraron cuenta, en fin, nos pasó de todo en el lanzamiento. Una catástrofe absoluta, no pudimos llegar a invertir los 120.000 euros. El coste por lead se nos disparó, la tasa de conversión la mejoramos porque habíamos mejorado el training, ahora contaré cómo hacer también esto, pero lo que quería comentar, ¿cuál era el objetivo? ¿Vale? 1001, pues veis ahí abajo qué número pone, 1000, ¿vale? Este es el Excel de clientes, o sea, lo clavamos, bueno, por uno, ¿no? Casi, ¿no? No pasa nada. ¿Qué es lo que pasó? Que con todos estos errores, ¿vale? Nosotros suplimos el coste en publicidad de que nos salió mucho más caro con la fuente orgánica y con la fuente de afiliados. Digamos que para basar unos cálculos, obviamente luego muchas cosas pueden pasar en el lanzamiento. En cualquier caso, caso real número uno, pues lo mismo. El lanzamiento anterior, ¿vale? Ese 2,88 que había presentado es el conversion rate que tuvimos en el primer lanzamiento, ¿vale? Pues ya sabíamos que el histórico para hacer el siguiente lanzamiento, pues ponemos ese conversion rate exactamente, ¿vale? Y la inversión en publicidad, estos son todos los datos del Excel, he sacado pantallazo ahí rápido, que podía, ¿vale? Pues básicamente nosotros tenemos el CPL pasado, ¿vale? El coste por lead a 1,57. Entonces, con esto es el caso que hoy he presentado, que acabamos de cerrar un lanzamiento de 1 millón de euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no pudimos tampoco, no llegamos a esa inversión de 54.000 euros, ¿vale? Esta es la inversión que pudimos hacer, 43.000, ¿vale? Esta es la facturación total. Entonces, ¿por qué llegamos al 1 millón de euros? Porque la conversión fue mucho mayor. ¿Por qué? Pues gracias al coronavirus. Tuvimos mucha mayor asistencia a un webinar. Esto fue una venta en directo, ¿vale? Un webinar en directo de 1 hora y media aproximadamente con este cliente que tenemos en la agencia. Y gracias a aumentar ese conversion rate pudimos lograr el objetivo de facturación, ¿vale? Lo tenéis el 2,88, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si no tienes datos de lanzamiento? No pasa nada. ¿Qué tenéis que poner en esos dos datos que ahora mismo igual no sabéis? Pues podéis comenzar con un dato de conversión del 1%. Si tenéis un producto entre 100, 200 a 1.000, 2.000 euros, un dato de conversión podría rondar el 1%. Depende del mercado, pero para hacer unos primeros cálculos en borrador, para comenzar, más o menos podéis calcular esto, ¿vale? Y el coste por lead depende muchísimo de mercado, ¿vale? Nosotros tenemos mercado de la alimentación, pues tenemos lead a 20 céntimos. El mercado de la escritura de libros, nos vamos a lead a 7 euros. Pero más o menos, muchos mercados, si tenéis una buena persona que os trate la publicidad o si vosotros sabéis hacerla bien, entre 2 y 3 euros ahora, en este momento actual que está la publicidad mucho más barata, podéis conseguir leads por 2, 3 euros o mucho más barato, ¿vale? Entonces, para empezar a calcular, podéis poner eso, ¿vale? Incluso podéis poner hasta 1 euro del coste por lead, si lo hacéis bien, ¿vale? Yo, todos los históricos teníamos un coste por lead, simplemente el año pasado, pues, todo el mundo se le ocurrió hacer lanzamiento cuando yo, entonces tenía que dar un montón de personas haciendo la publicidad y se nos subió mucho el coste por lead. Pues aquí viene el gran secreto, ¿vale? Y el gran secreto es muy sencillo. Quita ceros, ¿vale? Quita 3 ceros de tu cuenta. Pon el millón, pero ponte el millón a 1 año vista, a 2 años vista, a 5 años vista, da igual. Tu objetivo gordo tiene que ser el millón. Tú vas a hacer 1 millón sea como sea. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿vale? No sabemos todavía cuándo, pero no empieces por 1 millón, empieza por 1.000 euros. El valor de tu producto o servicio no cambia, pero sí cambian los clientes. Fijaros que antes teníamos 1.000 personas. Hostia, ¿cómo coño consigo 1.000 personas? Ahora solo tienes que conseguir una persona quitándole 3 ceros. El ratio de conversión se mantiene.
pero solo necesitas llegar a 34 o 35 personas. El coste por lead se mantiene y la inversión en publicidad, de repente, no necesitas 54.000 euros. Necesitas 55 euros aproximadamente para generar tus primeros 1.000 euros con los mismos cálculos, simplemente quitando ceros y ya está. ¿Queréis saber el truco siguiente, que es cómo hago con 55 euros para ir al millón? ¿Alguien quiere saber cuál es el truco, cuál es el camino más rápido? Porque hay muchos caminos, ¿vale? Hay muchísimos caminos, pero ¿cómo coño empiezo con 55 euros para hacer un millón? Como hemos dicho, primer lanzamiento, invertí 55 euros. Hemos dicho que con estos cálculos podéis generar 1.000 euros, ¿vale? Ahora, si cogéis 1.000 euros y le restáis la inversión en publicidad, os sale 945 euros de beneficio, ¿vale? Cálculos matemáticos. Coño, coge ese beneficio y haz un segundo lanzamiento. No tienes que gastarte más dinero. Pon todo el beneficio en publicidad. Y de 945 euros, con los mismos cálculos, los mismos ratios de conversión, te van a salir 17.000 euros, ¿vale? Restando la inversión en publicidad, os sale 16.000 euros. Coge esos 16.000 euros de beneficio, vuelve a lanzar el mismo producto o servicio y vas a generar 298.000. ¿Pero qué pasa cuando invertimos mucho en publicidad? Que sube el coste por lead, que tenemos un fallo en la herramienta, que nos ponemos nerviosos, que tenemos gastos de equipo, ¿vale? Divide eso que te había salido antes entre dos. Bueno, oye, pues mira, no voy a hacer 300.000 euros, invierto 16.000, voy a hacer 150.000, que te saldría 133.000 de beneficio. Mételo a un cuarto lanzamiento, misma publicidad, todo beneficio a publicidad, ¿vale? Y vas a hacer 2 millones de euros. Imagínate de nuevo que el lanzamiento va mal. Y lo dividimos por tres. Va a ir mal, me va a ir mal el coste por lead, me va mal el equipo, se me corta la tarjeta de crédito y no me entran los pagos, se cae el mundo y no tengo internet durante un día y justo me jode la fase de 20 y la tengo que hacer al día siguiente y se me cae el ratio de asistencia. Va como el culo, ¿vale? Divídelo entre tres. Aún así, facturaría 800.000 euros y tendría 678.000 de beneficio. Coge ese dinero, mételo en publicidad, ¿vale? Y haría 12 millones de euros con los mismos cálculos que hemos hecho antes. Va como el culo, volvemos a dividir entre tres. Aún así, harías 4 millones de euros, que restándole la inversión en publicidad serían 3,4 millones de euros de beneficio. Hemos empezado con 55 euros. En 5 lanzamientos, metiendo todo el beneficio, vais a multiplicar. No sé si algunos sois inversores, no sé si os gusta mucho Einstein o no, pero este es el camino más rápido para hacer un lanzamiento de 1 millón de euros y se llama interés compuesto, que como decía Einstein, es la fuerza más poderosa al universo. La podéis llevar a las inversiones, la podéis llevar como Einstein a la energía, a los cálculos, a la física, la podéis llevar a la familia, la podéis llevar a la pareja. Esta es una ley fundamental, os aconsejo que investigáis, iros a la Wikipedia, leeros todos los artículos que podáis, pero es brutal, ¿vale? Yo desde que he empezado a aplicar esto a mi negocio, ha sido un crecer exponencialmente, básicamente, ¿vale? Hacerlo con estos cálculos matemáticos, ¿vale? ¿A alguien le ha servido? ¿Sí? ¿No?